del nivel medio profesional, estoy en segundo año. Comencé aquí desde el quinto grado por un proceso de captaciones. He aprendido mucho, mucho, mucho. Los profesores son maravillosos, me enseñan cantidad. Y he pasado los mejores años de mi vida en esta escuela. He aprendido demasiado y todo lo que sé se lo debo a esta escuela. Me gustaría mucho ser una gran saxofonista y poder tocar, estar en varios conciertos, tanto aquí como en otros países, que otras personas disfruten de mi música y de lo que hago y que les guste lo que voy a hacer. La Escuela de Arte de las Tunas ha desempeñado un papel muy importante en el desarrollo cultural de la ciudad, no solo de la ciudad, yo diría de todo el territorio. ¿Por qué razón? Porque tenemos niños de todos los municipios, niños con talento, que sin importar su color, sin importar la profesión que tengan sus padres, solo importa que tengan el talento para hacerlo, pues pueden entrar a la escuela, tienen acceso a la escuela. A partir del trabajo de los maestros, de los profesores, tanto de música como de formación general. Hace 2 años que estoy en esta escuela, y me gusta mucho lo que es la música y todo eso. Entré por un proceso de captación que me hicieron, donde me hicieron varias pruebas, tanto de escolaridad como de especialidad. Aprobé mi instrumento, que es el saxofón, y como ya les dije, estoy hace 2 años aquí. Me gusta mucho todo lo que tiene que ver con la música y todo eso. Estoy aquí desde que tengo 8 años. Y la escuela es un sitio donde he crecido y actualmente me desempeño como profesora de violín de nivel medio y nivel elemental. La escuela es mi casa. Realmente me ha aportado mucho como persona, como ser humano y como músico. Aquí mis profesores se han convertido en mis compañeros de trabajo y aún así siguen siendo mis profesores porque estamos... mantenemos una comunicación así de colegas, pero siempre con el respeto y que es lo que espero también después cuando mis alumnos se gradúan, que van convirtiéndose en mis compañeros de trabajo. O sea, la escuela es un lugar donde nos retroalimentamos, nos estamos alimentando constantemente de nuevas experiencias. Esta escuela no solo permite formar talentos artísticos, sino que podemos ser parte, nosotros mismos, de ser futuros profesores de ella. Para mí es un privilegio ser profesora aquí, ya que fui parte de la Escuela Vocacional de Arte del Calambé. La Escuela Profesional de Arte ha constituido un espacio vital en el desarrollo de la enseñanza artística en el territorio. Ha sido la cuna que ha abrazado la formación de las unidades artísticas más emblemáticas del territorio a partir del programa de desarrollo que se ha ido encauzando en función de desarrollar la política musical del territorio. Yo creo que si hoy podemos hablar de orquesta sinfónica para el 2019, si hablamos de una danzonera, una orquesta de cámara profesional, pero si lo miramos también desde el punto de vista de la danza, la conformación de la unidad artística de Mover, que aunque hoy no exista, fue fruto del trabajo realizado a partir de la enseñanza artística, ha dado al traste a un desarrollo cultural bien importante en nuestro territorio. La escuela ha sido durante 26 años colectivo Vanguardia Nacional. Recibió un premio que para mí es muy importante, que es el premio La Utilidad de la Virtud. Y ha obtenido, no puedo mencionar, tiene la medalla Jesús Menéndez, cuántas condecoraciones ha recibido la escuela por el trabajo de todos sus factores. Fíjate, la unidad es muy importante. ¿Qué resulta entonces difícil? Cuando tú no has llegado a una meta, tú luchas por alcanzarla. Pero después que tú logras alcanzar un prestigio determinado, lo más difícil es mantenerlo. Es decir, ¿cómo se proyecta la escuela? Hay que superarse más. La gente tiene que estudiar más. Hay que investigar. Hay que aplicar para que los resultados sean superiores.